recalcar antes que nada una cosa que ya han comentado mis compañeros. Y básicamente es que tenemos una buena noticia y una mala noticia. Voy a empezar por la mala noticia. La mala noticia es que es completamente imposible asimilar las enseñanzas que vais a recibir hoy. O sea, que nadie salga de aquí pensando que va a ser capaz de aplicar una sola cosa. Con que fueseis capaces de aplicar una sola cosa, yo fliparía, personalmente. O sea, lo normal es que no podáis aplicar nada después de esto. Tenemos talleres donde sí que se aplica, donde sí que se interioriza. Pero ¿qué ocurre? Para daros el contenido que estamos dando hoy, para daros todo ese contenido de una forma mucho más práctica y mucho más asimilable, os podríamos dar tranquilamente 20 talleres prácticos, como mínimo. Como mínimo. Entonces, esa es la mala noticia. La buena noticia es que vais a tener, como ha comentado antes Núcleo, mucho más material del que posiblemente necesitaréis en toda vuestra vida. Y mucho más en un día del que posiblemente hayáis adquirido en toda vuestra vida. Esa es la buena noticia. Y además, todo lo que os vamos a enseñar, todo, absolutamente todo, está por algo. Es algo que hemos probado, es algo que funciona, es algo que ha dado resultados. Y yo sugeriría que lo vieseis un poco, entendiendo lo que es el método y entendiendo en lo que es el sistema general, que después exploréis las herramientas en función de vuestra personalidad, de cómo sois, como si entraseis en algún buffet. En buffet libre, y quiséis, no os podéis comer todo el buffet, pero podéis elegir qué alimentos van con vosotros, qué alimentos van con vuestro gusto, qué alimentos van con vuestra dieta, y eso es lo que os sugiero que personalmente hagáis aquí. No intentéis aplicarlo todo, no intentéis asimilarlo todo, porque es completamente imposible. Sí que deberíais tomar nota de todo o adquirir producto para tener esa visión global y ese mapa y ese catálogo del que puede elegir. Como vamos muy pillados de tiempo, voy a ir ya directamente al grano. Pues sabéis a lo que venís, ¿no? Lo sabíais. ¿Cómo estaba eso del sí? Digo, no. Vale. ¿Qué quieren las mujeres? Tres cosas. Bueno, la gracia de todo esto, que suena muy teórico, realmente es que no lo es tanto. Es que si esto para mí es una guía en todo momento de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que le puede hacer falta a esa chica a la que queremos gustar y con la que queremos escalar. ¿Por qué? Porque en el fondo ellas continúan siendo esas peluditas. Esas peluditas con las que vivíamos en las cavernas y que necesitaban buenos genes para tener una descendencia sana y saludable, porque de lo contrario sus genes se extinguían, una situación privilegiada, porque tenía ventajas respecto a otras, y protección y asistencia, capacidad del hombre para darla y voluntad o predisposición para darla también. Estos tres elementos, buenos genes, situación privilegiada y capacidad para dar protección y asistencia, es lo que en Sesco llamamos valor. Son los rasgos del líder de la tribu, el LDT. Protección y asistencia, voluntad para darla, es lo que en Sesco llamamos romance. Que lo resumimos en la expresión enamorado. Enamorado entre comillas. ¿Por qué? Porque te quiero pero no te necesito. Porque te quiero pero no te necesito, porque enamorado es una palabra con muchos matices, con muchos significados. Entonces nosotros realmente enamorado quiere decir que existe un vínculo emocional muy intenso entre esa persona y tú, el suficiente como para que nos nazca ofrecer esa protección y asistencia, que nos nazca, esa es la idea, pero nada más. Entonces básicamente lo que las mujeres quieren se podría resumir en un LDT enamorado. O si os gustan más los cuentos, para niñas podemos decir un principito enamorado. Ellas quieren un principito y quieren que esté enamorado. Entonces ya tenemos el valor y tenemos el romance. Imaginaos por un momento que sois tías y que veis a un chico que tiene mucho valor, que es un LDT, o lo percibís con mucho valor, y lo percibís con una gran capacidad para daros romance a vosotras.
¿Qué os pasa? Pues un polvo de noche y ya está. No nos lo creemos. Demasiado bonito para ser cierto. Es demasiado bonito para ser cierto. De entrada, con esto y con esto, os han crecido las tetas. ¿Vale? Con el valor os crecen las tetas y el culo. Y con el romance sois buenas en la cama. Esa es básicamente la analogía. Eso es lo que ocurre. Pero a ti te llega una tía explosiva, que está como un tren, con unas tetas enormes, con un culo impresionante y que tiene pinta de hacerlo, de montárselo muy bien en la cama. ¿Y qué es lo primero que piensas? Me la follo, tonto. Muchos de nosotros pensaríamos que cobra por ello. Diríamos, hey, yo no me termino de creer que yo, que ya ves tú, que yo me merezca esto. Que me merezca una tía con las tetas así de gordas y que esta mona en la cama, o que por lo menos, aunque yo en el fondo, en mi forma más interna, crea que me lo merezca, una persona tan en demanda, posiblemente no lo sepa. Entonces, ¿por qué se me acerca esta tía y me dice si quiero follar con ella? Porque es una prostituta. ¿Vale? Básicamente. Eso es lo que el sentido común nos diría. Pues, para ellas, nosotros somos prostitutos, entre comillas. O sea, una prostituta es una persona que no nos sube el ego, no hace que nuestra autoestima crezca, porque no nos está eligiendo a nosotros, está eligiendo nuestro dinero. Pues ellas se sienten igual cuando el valor y el romance no es creíble. Porque en todo momento se va a preguntar, ¿es posible que tenga tanto valor? ¿Es posible que realmente sea un príncipe si está tan colado por mí? ¿O es posible que esté tan colgado por mí si realmente es un príncipe? ¿Cuál es la solución? Cualificación. En efecto, la solución es crear un puente, una justificación. Entonces, para hacer esto creíble, ella nos tiene que demostrar que es merecedora de todo eso. Si yo, por ejemplo, estoy dando esta exposición maravillosa y uno de vosotros es una chica tetuda, impresionante, con unas curvas para caerse de culo y es muy buena en la cama y después de verme me dice, Mario, vámonos, estoy en la 0 no sé qué, 284. Y yo me lo creo. Yo me lo creo. ¿Por qué? Porque tú aquí has demostrado que te mereces una tierra. Porque me lo he ganado. Tengo razones para pensar que una ninfómana así me quiere desnudar hasta los huesos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ella tiene que hacer con nosotros? Porque nosotros vamos a ser ese LDT enamorado. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Tiene que ganárselo. Tiene que invertir. Tiene que demostrarnos que es especial y única. Y a ese proceso, nosotros lo llamamos cualificación. Es el puente entre el valor y el romance. Y nos va a permitir romper ese horrible dilema en el que tantos nos hemos visto atrapados. ¿Qué dilema es? ¿Qué pasa si le hago caso a una chica? Pierde el interés. Pierde el interés. ¿Qué pasa si no le hago caso? Aumenta el interés. No me la follo. Bueno, todo esto de follar, etcétera, es porque apostamos por el sexo sano, seguro y muy romántico. Así que, por favor, las chicas que nos estáis viendo, que sepáis que van acompañados. Cada vez que digo la palabra follar, imaginaos una noche con velitas y con una vista preciosa en la playa, a ser posible en un barco, ¿vale? Es traducción para las mujeres, luego hablaremos del traductor. No, es una herramienta muy útil, lo vamos a ver en breve, enseguida. Bueno, hemos dicho, tenemos que proyectar valor, romance y cualificación. ¿Qué ocurre cuando estas tres cosas se dan en perfecta armonía? Ella entra en estado. Su temperatura de compra aumenta. Y a mí me gusta utilizar la analogía de que estas tres esferas fuesen focos de luz. Entonces, si aquí tuviésemos cualquiera de estos focos, en lugar de ser blancos, hubiese un foco azul, este foco fuese rojo,
y este foco fuese verde, ¿sabéis lo que ocurriría en la intersección de los tres focos? ¿Qué luz aparecería? Luz blanca. Perfecto. Pues a esa luz blanca le damos maximización. Esto quiere decir que de forma muy natural, de forma totalmente natural, cuando una mujer encuentra al líder de la tribu enamorado, que ha estado esperando toda su puta vida, ojo al dato, entra en estado. Automáticamente. Solo con eso va a entrar en estado y su temperatura de compra va a aumentar. Ahora bien, yo os pregunto, puesto que somos estudiantes de psicología femenina y de estados femeninos y de temperaturas de compra alta, ¿vosotros creéis que se pueden encontrar formas de provocar ese estado, además de proyectando valor, romance y cualificación? Sí, sí. ¿Creéis que el cerebro humano es susceptible de, incluso con unos electrodos, si yo pudiese conectar unos electrodos y dices, ah, estas son las áreas del cerebro que provocan que una mujer entre en estado, ¿podría provocarlo artificialmente? Sí. Pues bueno, esto es una analogía de los electrodos, porque realmente lo que quiere decir es que artificialmente hay cosas que no caen estrictamente o no necesariamente, serían valor puro y duro, romance puro y duro y cualificación pura y dura, sino combinaciones de todo o herramientas muy particulares, como por ejemplo la PNL o cualquier otra herramienta que se base en estudiar lo que es el estado, se podría provocar directamente a todo ese arte, a toda esa campaña, a toda esa habilidad, la vamos a llamar maximización. ¿Por qué? Porque pretende maximizar el estado o la temperatura de compra que conseguimos con estas tres campañas. Valor, cualificación y romance. Si estas tres campañas se dan en armonía, lo va a reforzar, lo va a amplificar, le va a dar potencia, va a acelerarlo, va a hacer que la escalada sea mucho más fácil y mucho más rápida. Y si no se dan en perfecta armonía, a veces puede conseguir que escalemos pese a no hacerlo del todo bien o pese a que existan objeciones. Luego veremos lo que es la objeción. Bueno, a todo esto, el sistema, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Alguna idea? ¿Vamos a joder, qué inspirados estáis hoy, ¿no? Increíble, parece que tengamos telepatía. Pues sí, al sistema, a este sistema de las cuatro esferas, lo vamos a llamar Max Vacuaro. Max de maximización, valor, cualificación y romance. ¿Qué pasa si lo tenemos perfectamente controlado? Cosa totalmente imposible, os lo anticipo ya, y menos en un día. Y somos perfectos más vacuarizadores. Llevamos por ahí más vacuarizando a la peña. Te encuentras con una tía y rápidamente proyectas valor, percibe que eres un tío muy romántico, que hay un vínculo especial entre ella y tú, y además que está justificado porque ella es tan maravillosa, única, y tú sabes apreciarlo. Ella hace cosas para esforzarse y tú enseguida lo ves, y se lo explicas, lo expresas. ¿Qué pasa con esa mujer? Entra en estado. ¿Perdona? Entra en estado. Entra en estado. ¿Y esa noche qué hace ella? Nada. Follar. Posiblemente se masturbe pensando en ti esa noche, ¿vale? Entonces tenemos, imaginaos el escenario, precioso, una mujer masturbándose pensando en ti. ¿Y qué haces tú esa noche, por cierto? Te masturbas pensando en ella. En efecto. ¿Vale? ¿Ves? Ya tenemos el argumento de un dramita romántico. Tenemos a la mujer de tus sueños masturbándose pensando en ti y a ti masturbándote pensando en ella. Muy romántico. Muy bonito. ¿Por cuántos de vosotros habéis venido aquí para masturbaros pensando en la mujer de vuestros sueños mientras ella se masturba pensando en vosotros? Joder, qué tontada. O sea, me ha tocado explicar más cosas, por lo que veo, ¿no? Vale. Pues yo creo que una cosa que nos podríamos plantear cuando somos capaces de hacer esto es escalar. Escalar. Vamos a imaginarnos que la interacción es como una escalera. Aquí vamos a poner un peldaño un poco más alto. Aquí le vamos a poner pelo. Hostia, no tiene cara, solo tiene tetas. Qué mal me ha salido. Bueno, tenemos a la mujer sin, a la mujer con tetas y sin cara. Y aquí tenemos al aspirante a Aven, o sea, yo,
subiendo la escalerita y con vosotros por aquí haciéndome compañía. Muy mal hecho, por cierto, porque hay que... estáis descuadrándome el set. Esto es una cosa que no vamos a ver. Sepáis que tiene que ser siempre, tiene que andar en sintonía el número de chicas y de chicos, a ser posible. ¿Vale? Entonces, muy mal hecho, pero bueno, como habéis pagado y tal, pues estáis ahí un poco. Vale. Y ahora os digo, ¿cuántos de nosotros alguna vez ha visto esta escalera y en lugar de ver una escalera ha visto un montículo? Grande. Levantad la mano. ¿Cuántos en lugar de un montículo habéis visto una montañita? ¿Cuántos en lugar de una montañita habéis visto el puto Everest? Y os digo, es cierto, a mí muchas veces estoy con una mujer que me gusta y me parece que estoy delante del Everest. Así de simple. ¿Qué es lo que hago? No miro a la cima. No miro a la cima. Porque puede que yo no me sienta capaz de escalar esa montaña. Pero chicos, ¿tengo alguna excusa para no dar el siguiente paso? No. Cero excusas. Siempre se puede dar el siguiente paso. Es algo que descubrí hace poco, además, acompañado de estos señores, cuando íbamos descalzos subiendo una montaña con pinchos y cristales en el suelo. Y a base de dar el siguiente paso, la subimos. Una anécdota. Sin más. ¿Qué es lo que nosotros os proponemos? Vamos a suponer que esta escalera es una secuencia que en el peor de los casos, en el peor de los casos, ¿tiene cuántos peldaños? 16. 16 escaladas críticas. Eso en el peor de los casos. Porque en el mejor de los casos, cuando podamos calibrar, que no hace falta seguir los 16 pasos, ¿qué haremos? Daremos botes importantes, saltaremos varios peldaños de golpe. Pues bien, si estos 16 peldaños los tenemos perfectamente controlados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ser capaces de superar cada peldaño, peldaño a peldaño, siempre y cuando nos centremos en el siguiente peldaño. Entonces, para verlo del todo claro, imaginaos a este aven, o neoaven, o lo que sea, o monigote con patas, escalando esta escalera de 16 peldaños, mientras, ¿qué pasa? Mientras. ¿Está la sombra o está la luz? ¿Qué tipos de luz? Tres luces. Está recibiendo luz más vacuárica. ¿Y qué pasa cuando esas luces no van bien? Cuando esas luces no están armonizadas, ¿qué es lo que le ocurre? Que le cuesta escalar. Le cuesta escalar. ¿Por qué? Porque de repente le aparecen pieles de plátano por aquí, dinosaurios escondidos, tigres, leones, lagartijas venenosas, cosas, ¿vale? Que le joden la escalada. Entonces, en todo momento, lo único que tiene que hacer es ocuparse de que estos cuatro focos estén maximizados, estén en equilibrio y que exista la mayor luz blanca posible mientras escala. Los problemas que haya, la interacción, los problemas, os digo una cosa, ¿tienen algo que ver con lo que ella nos dice? No. Cero que ver. ¿Cómo llamamos a esos problemas, a esas deficiencias que se dan en la interacción? Obstáculos. Objeciones. O sea que básicamente lo que tenemos que hacer es seguir la secuencia típica, preguntarnos qué elemento del más vacuario secuenciado es el que necesitamos en cada momento, o sobre qué momento necesitamos hacer más énfasis, porque os recuerdo que si hay algo de lo que no vale el más vacuario secuenciado es de proyectar valor, 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 o romance, 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 o cualificación, cualificación, cualificación. Se trata de encontrar un equilibrio entre esas tres luces, y en unos momentos o en otros necesitaremos hacer más énfasis sobre un foco o sobre otro foco. En todo momento tenemos que seguir la secuencia típica, preguntarnos qué nos hace falta, enfatizar, y cuál es la objeción. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo llamamos a ser capaces de detectar qué es lo que nos hace falta en cada momento? Calibrar. Calibrar, perfecto. ¿Qué hace falta para calibrar? Experiencia. ¿Perdona? Experiencia. 10 años de experiencia. ¿Cuántos de vosotros tenéis 10 años de experiencia? Todos a casa. No, es coña. Hace falta experiencia. La experiencia es insustituible. Y la otra herramienta es el traductor. Traductor simultáneo.
El único problema es que para emplear bien el traductor hace falta un poco de experiencia. Pero, si somos conscientes de que en todo momento lo que ella está diciendo tiene probablemente un significado distinto al que entenderíamos lógicamente, ya tenemos muchísimo adelantado. Por ejemplo, eso se lo dirás a todas las chicas. Traducción. ¿Una idea? Me encanta lo que estás diciendo. Sí, bueno, yo... Me encanta lo que me estás diciendo. No exactamente. Me da igual yo que otra. Te da igual yo que otra. Ajá. No exactamente. Veo que hay buenos traductores en potencia. En potencia, pero realmente eso querría decir. No me fío. En efecto. Después, si practico sexo contigo, después me vas a dejar tirada. Entonces, ¿qué tenemos que responder nosotros? Ella te dice, esto se lo dirás a todas, ¿no? ¿Qué le respondes? ¿Le respondes sí, no, a unas cuantas, esta noche a 5.000? ¿Qué le respondes? Es la quinta. Con esta noche eres la número 120. Sí. Vale, eso es muy gracioso y es muy chulifresco, y lo enseñamos a veces, pero hay algo más eficaz todavía que ser gracioso y que ser chulito. ¿Qué es más eficaz aún? Es más eficaz decirle lo que ella quiere oír. Entonces, si te dicen, eso lo dirás a todas... ¿Qué es lo que ella quiere oír? De verdad. Que tú no eres como todos, tú eres diferente. Que ella es especial. Bueno, sí. ¿Vale? Que para ti ella es especial. Entonces, tú perfectamente puedes saltarte esta pregunta con el traductor, la pregunta número uno, y responder a la pregunta traducida directamente. Te empieza a hablar de su novio. Traducción. A lo mejor no tiene novio. Eso me da igual. Se activan sus defensas. Se están activando mis defensas, chaval. Ve más tranquilo o mira cuál es la objeción, porque hay alguna objeción por ahí que no has solventado. Así que repásate los apuntes. Esa es la traducción. Entonces, ¿tú cómo le respondes a eso? Pues efectivamente, repasando la interacción, viendo qué falla, si es que ha sido demasiado rápido, si es que no está cualificada, si es que te falta información, que ahora hablaremos de la información. ¿Os ha quedado claro? Pasar los subtítulos completamente. Los subtítulos es lo que ella os dice verbalmente. Y centraos mucho más en qué está ocurriendo, el contexto que está pasando, las imágenes de la película. ¿Tipos de escalada, chicos? Logística, física y emocional. Logística, física y emocional, la vamos a poner aquí arriba. La emocional tiene que ver con la dirección que le damos a la interacción, con la dirección, con el rollo. ¿Qué tres direcciones hay? Pon que le abres preguntando una opinión sobre lo que te dé la gana. Personal. ¿Esa qué dirección sería? Estoy preguntándole sobre una calle. ¿Qué dirección tiene nuestra interacción? Impersonal. Impersonal. Después, por lo que sea, le empiezo a contar una anécdota sobre mí y ya me empieza a hablar de sí misma. ¿Qué dirección es esa? Personal. Y cuando le digo que no me mire así, porque se me olvida lo que iba a decir, ¿qué dirección estoy dando? Sexual. Sexual o romántica. Entonces, emocionalmente vamos a escalar así. Vamos a pasar de la dirección impersonal a darle una dirección personal y luego a darle una dirección sexual o romántica. Escalada logística. ¿Con qué tiene que ver? La situación. Tiene que ver con la situación, con las condiciones que posibilitan la escalada. Ejemplos de escaladas logísticas. Aislar al objetivo. Aislar al objetivo, porque si no aíslas va a ser muy difícil escalar. Tiene que ver con las condiciones que posibilitan o favorecen la escalada. Cierra el teléfono, porque si te separas de ella y no tienes forma de contactar sin teléfono ni email, no puedes hacer nada. ¿Qué más escaladas logísticas? Falcarse, por ejemplo. Falcarse es una escalada logística porque va a ponerte en una situación ventajosa que propicia la escalada. ¿Qué más? Abrir. Abrir es una invitación logística, porque si no abres, no se dan las circunstancias. Invitarla a una cita, invitación real, ¿es una escala logística, sí o no? Sí. Sí, porque si no quedas con ella, pues está la cosa como un poco jodida, ¿no? Muy bien. Escalada física, pues tiene que ver con el progreso físico de la interacción. En todo momento, cuando escalemos, vamos a tener en cuenta tres cosas. Vamos a ver... ¿Cuál es la objeción? Ya sabéis lo que es la eficiencia posible
que pueda hacer que ella salga de estado durante la escalada, vamos a tener en cuenta que el rechazo no siempre es un rechazo, porque cuando tenemos juego, ¿en qué se convierte el rechazo? Transitorio. Rechazo transitorio. ¿Qué vamos a hacer para explotar las posibilidades de rechazo transitorio? Vamos a dejar que... Veneno. Entonces, en todo momento nos vamos a preguntar cómo podemos dejar veneno. Dejar veneno es... Para dejar veneno hay que intentar irse, resolviendo la objeción y dejando una puerta abierta, siempre. ¿Esto lo vamos a hacer solamente con una chica? No. Creo que he solucionado la objeción, o creo que voy bien. Le he dejado veneno y voy a estar siguiéndola durante días y noches, sin que ella se entere, observando algunos prismáticos para evaluar su evolución. Sería muy científico, ¿verdad? ¿Y qué más sería? Sería un poquito... Fruscazo. En efecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos o sacarnos una carrera, mientras tanto, o sacarnos unas oposiciones, o irnos al gimnasio, o podemos desarrollar un huerto, un huertecito. Os puedo asegurar que es muchísimo más ameno y constructivo, y además va a generar unas dinámicas muy positivas en vuestra vida, que el estar acosando a una mujer. Y antes de entrar muy en detalle sobre la escalada, voy a daros un poco las pautas de todo lo que vais a necesitar para, en general, convertiros en un maestro de qué. Cuando eres un maestro de la escalada, ¿de qué eres un maestro realmente? Preguntároslo. Lo hemos dicho al principio. ¿De? Bueno, eso te puede venir muy bien. Pero realmente, si dijese, no, yo soy experto en escalada. Mi especialidad es subir montañas. Ir paso a paso. Perfectísimo, joder, estáis muy inspirados hoy, coño, daros un aplauso. Estoy muy impresionado y creo que no soy el único. En efecto, un maestro en la escalada es un maestro en dar el siguiente paso. Un maestro en la escalada es un maestro en dar el siguiente paso. Siempre, en todo momento, el tener muy claro cuáles son estos 16 peldaños nos va a ayudar a saber dónde estamos, porque si no sabemos dónde estamos y la mayoría de los clientes que tenemos no saben dónde están, porque salimos con ellos a la calle y vemos que dicen, es que, pero bueno, ¿dónde estás? ¿Y a dónde quieres ir? Y ni siquiera saben eso. Entonces, lo primero que necesitas es saber dónde estás y a dónde quieres ir. Estoy en la escalada número 4, quiero ir a la 5. Punto, es tan simple como eso. Va a ser mucho más fácil si nos centramos, si volcamos todos nuestros recursos en pasar de 4 a 5, que no tener ni puta idea de dónde estoy y no saber a dónde quiero ir. Mucho más eficaz, señores, muchísimo más. Una vez sabemos dónde estamos y dónde queremos ir, ¿qué es lo siguiente que tenemos que tener? ¿Inspiración viene bien o mal? Viene de putísima madre la inspiración. Y os recomiendo que os inspiráis todo lo que podáis. ¿Va a haber momentos en los que, por lo que sea, no estéis inspirados? Sí. Y tienes que pasar de 5 a 6. ¿Qué haces? Echarle un par. Le echas un par, efectivamente. Y si encima de echarle un par, si además resulta que tienes 2 o 3 recursos en tu bolsito de recursos, ahí dices, hostia, ¿qué va a haber? Joder, este qué guapo. Y sacas tu carta. Tienes una carta, es como estos juegos de rol que necesitas no sé qué historia para pasar de nivel, y tú siempre tienes la carta que te hace falta, la tienes guardadita, la escalada va a ser muchísimo más fluida y nunca jamás vais a tener una excusa para no escalar, porque siempre vais a tener algo que hacer. Entonces, moraleja, contad con algo preparado para dar el siguiente paso. ¿Para cuántos pasos? 16. Para todos los pasos, para los 16 pasos. Y muy importante, algo que prácticamente vais a necesitar en cada escalada, y me podéis dar el ejemplo que queráis, van a hacer falta 3 cosas. Y por favor, no miréis. Puedo oírlas, ¿eh? Desde aquí. Así que, animaos. ¿Quiero oírlo? ¿Quiero oírlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Información. Vale. Sí, el para qué, digamos que lo podríamos incluir en el por qué, aunque se puede matizar mucho. Y si os resulta útil lo podéis usar. Pero en principio necesitamos estas 3 cosas. ¿Qué, por qué e información? ¿Qué es el qué? El qué es qué va a pasar, qué espero yo de esta escalada. Si vosotros no sabéis lo que esperáis, volvemos a lo mismo. Tienes que saber que quieres ir de 4 a 5. Y ella lo tiene que saber, porque si ella no lo sabe, ella os va a dar una respuesta. Ella va a encontrar una respuesta y posiblemente la respuesta que encuentre no sea la más indicada.
para favorecer la escalada. ¿Por qué? ¿Qué es el por qué? Es la razón por la que quieres el qué. Haces un ejemplo. Le pides el teléfono a una chica. ¿Qué es lo que quieres? Volverla a ver. Muy importante, muy importante. Tú no quieres el teléfono, quieres volverla a ver. Esa es una distinción crucial. Muchísimos chicos se creen que el qué es el teléfono. No, el qué es volverla a ver. ¿Por qué la quieres volver a ver? Porque me gusta. Porque te gusta. ¿Por qué te gusta? Es un principio, ¿eh? Porque me gusta. Pero esto nos viene al hilo. Cuanto más específico, concreto y detallado sea, mejor. Porque he encontrado lo que le hace especial y única. Porque has encontrado lo que le hace especial y única. Para eso vamos a necesitar cualificación, etcétera, bla, 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 que lo veremos más adelante. Muy bien. ¿Y la información? ¿La información qué es? La información es un generador de romance. ¿Por qué es un generador de romance? ¿Qué genera la información? Confianza. Romance es 5 CP. Confianza, cariño, confort, caballerosidad, predestinación, conexión. Pues la información genera una gran conexión porque le hace ver que realmente sabes qué se está cociendo y sobre todo, confianza, con mayúsculas. Ella tiene que saber que tú sabes. Ella es como ese soldado que te sigue, porque en todo momento tienes que liderar tú, porque jamás le tienes que dejar a ella la responsabilidad de la escalada, y ella quiere saber que su capitán no tiene los ojos vendados. O si queréis, ella, su reputación, su vida, es como una tienda de delicatez, de jarrones delicados de porcelana. Entonces, si vosotros entráis con un bastón completamente ciegos, ¿qué os va a decir ella? Un segundo, o sea, espera, ¿usted está seguro que quiere entrar? ¿Quiere que alguien la acompañe? Estamos cerrados, ¿vale? Porque va a tener miedo de que hagáis un estropicio. Entonces, ¿es importante saber cuál es la situación para aprovechar la situación y sacar el máximo partido? Sí. Sí. ¿Qué es más importante aún que conocer la situación? Que ella conozca que conoces la situación. Que ella sepa muy bien que tú sabes cuál es su situación. Que ella sepa que no tienes los ojos vendados. Entonces, no solo debemos preocuparnos de obtener la información, debemos además preocuparnos de que ella sepa que nosotros lo sabemos. Debemos preocuparnos de saber, de hacerle ver que nosotros sabemos que ese chico que hay ahí, ella es camarera, que ese chico que hay ahí es su jefe y que la está observando. Porque entonces va a tener mucha más confianza en nosotros. Queremos que sepa, que sabemos, que esa chica que está a su lado es su cuñada, o su hermana, o su compañera de trabajo, o lo que quiera que sea. Queremos que sepa, que sabemos, que ha venido en el coche de su amiga. Todo eso queremos que ella sepa que lo sabemos. ¿Tiene sentido? Y por último os digo, ¿cuántas personas, algo tan sencillo, estamos en la primera hora? Y solo en la primera hora os pregunto, ¿cuántos tíos creéis que dominan esto? Tú y cuatro más. Habéis visto cosas, habéis visto cosas. Pues en efecto, yo y cuatro más. Y además están casi todos, ¿dónde? Aquí. Aquí. Casualidad, siempre donde voy están los cuatro más, joder, es que me siguen a todas partes. Bueno, sí, pues realmente, o sea, si cogemos el conjunto de los hombres y le restamos este subconjunto, nos queda un conjunto enorme que forma el 99% de los hombres de patosos. Y ella se quiere acostar con chicos. O sea, ella quiere tener. ¿A ella le gusta el sexo, sí o no? Sí. 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 ¿Con quién le gusta el sexo? Contigo, con líderes de la tribu. Desde luego, ella no quiere tener sexo con patosos, porque posiblemente lo haya tenido en el pasado, o alguna amiga suya lo haya tenido, y le han destrozado su vida social, su reputación, su sentido interno de ser fácil y poco selectiva, o sea, su factor fulana, le han hecho daño, la han perjudicado, la han fastidiado. Entonces, solamente con aplicar esos tres principios, os estáis desmarcando del 99% de los hombres y jugáis con muchísima ventaja. Thank you.